bienvenidos a Tiny Tani, el canal más dulce. Y este es el especial de Noche de Brujas de este año. Y les voy a preparar manzanas acarameladas, encantadas, y manzanas con chamoy envenenadas. Espero que les guste mucho esta receta, están muy fáciles y vamos a hacer todo desde cero. Y bueno, ya sabes que me puedes seguir por todas mis redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Y espero que ya estés suscrito a este que es Tiny Tani, el canal más dulce, para que ya formes parte de esta comunidad. Y ahora sí, vamos con la receta. El ingrediente principal para las dos recetas son manzanas. Vamos a comenzar preparándolas. ¿Te has preguntado qué es ese brillo extraño que tienen las manzanas del supermercado? Pues es cera que se les pone para que se vean atractivas por más tiempo. Lo único que tenemos que hacer es pasarlas por agua caliente 1 o 2 minutos hasta que se vean opacas. Y para terminar de retirar la cera podemos pasar un algodón con alcohol. El paso siguiente es retirar el rabito de la manzana. Y para poder sujetar la manzana fácilmente, podemos usar de estos palitos que venden en la papelería. Simplemente hay que sacarles punta con un sacapuntas. O en este caso, como van a ser para Halloween, voy a estar utilizando estas ramitas de árbol que lavé, desinfecté y dejé secar. Para que las manzanas no se oxiden por dentro, es importante untar el palito con jugo de limón o ácido cítrico. Luego insertamos el palito con cuidado de no atravesar las manzanas. Y así es como vamos a preparar todas las manzanas, ya sea para caramelarlas o para forrarlas con pasta de chamoy. Para hacer la pasta de chamoy, para sustituir a los forritos, necesitarán azúcar refinada, polvo de chamoy, que es este muy famoso en México que conocemos como Miguelito, y chamoy líquido, que es una especie de salsa agridulce que podrían sustituir por pulpa de tamarindo o pulpa de mango. En un bol vamos a mezclar el azúcar junto con el chamoy en polvo. Y luego incorporaremos el chamoy líquido. Y simplemente vamos a incorporar todos los ingredientes hasta formar una pasta. Les va a quedar una pasta con una consistencia ligeramente aguada como esta, pero es porque todavía falta meterla en una bolsa resellable y llevarla a reposar al refrigerador durante al menos una hora. Opcionalmente pueden teñir esta pasta con un poco de colorante alimenticio de color negro. Es muy importante que el colorante sea en gel o muy concentrado para que no cambiemos la consistencia de la pasta. Pasado el tiempo de reposo en refrigeración, vamos a poner un pedazo de la pasta en una bolsa de plástico. Doblamos por la mitad y con un rodillo vamos a comenzar a aplanar para formar una especie de tortillita. El forrito no debe de quedar muy grueso para que no se escurra de la manzana, ni muy delgado para que no se rompa. Desdoblamos el plástico y colocamos la manzana justo en medio del forrito. Se pueden ayudar con la misma bolsa para forrar la manzana. Sin embargo, para mí lo más fácil es retirar el plástico y usar nuestras manos bien limpias para dejar una manzana bien cubierta y lisa. Eso sí, es importante que nos humedezcamos ligeramente las manos para que no se nos pegue esta masita. Y así, poco a poco, vamos extendiendo el forrito hasta cubrir por completo la manzana. Para finalizar y poder empaquetar las manzanas en bolsas de celofán, es importante espolvorearlas con un poco de chile o, en este caso, con azúcar pintada de color negro. En algunas tiendas de repostería ya venden el azúcar en varios colores, sin embargo, es muy fácil hacerlo en casa. Simplemente tienes que agregar unas cuantas gotas de colorante en gel a un poco de azúcar, mezclar y dejar secar antes de utilizar. Aunque lo más clásico es cubrir la manzana con más polvo de chamoy o Miguelito. Y así de fácil tenemos estas manzanas cubiertas con chamoy hechas con forritos caseros.
La verdad es que es una opción mucho más económica a comprar los forritos, ya que con estas cantidades te alcanza para unas 5 manzanas. Para las manzanas encantadas necesitarás azúcar refinada, jarabe de maíz y agua. Y para darle ese color encantador a las manzanas vamos a utilizar concentrado de frambuesa o colorante en gel de color rojo. Y para dar ese toque mágico, diamantina comestible. Colocamos una olla mediana en la fuente de calor y agregamos el azúcar, el agua y la miel de maíz, que en este caso va a ayudar a que el azúcar no se cristalice. Movemos ligeramente para incorporar los ingredientes y dejamos calentar. Una vez que salgan las primeras burbujas, agregamos el concentrado o el colorante. En este caso, el concentrado no nos va a dar olor ni sabor, ya que para eso se necesitan esencias o aceites especiales para caramelo. Movemos una última vez para incorporar el color y a partir de aquí dejamos hervir sin mover. Un punto súper importante en esta receta es la temperatura del caramelo. Y para eso te recomiendo muchísimo que tengas a la mano un termómetro para caramelo como este. Debemos de llevar esta mezcla a los 150 grados centígrados, que mi termómetro indica que es el punto de hard crack. Si no tienes un termómetro como este, también puedes saber el punto exacto para usar el caramelo por tiempo. Yo estoy midiendo el tiempo para saber exactamente en qué punto llegó a la temperatura correcta. Otra forma de saberlo es poner un cuenquito de agua fría, ir vaciando una gotita o dos de esta mezcla y cuando tengamos una bolita dura en nuestras manos, quiere decir que ya está listo el caramelo. En este punto la mezcla está a 110 grados centígrados y quiero que observen las burbujas como son fluidas y pequeñas. Vamos a hacer la primer prueba en el cuenco de agua fría para que vean la consistencia que tiene este caramelo. Como ven, la bolita aún es demasiado suave, así que se escurriría de la manzana. Así que debemos dejar hervir un tiempo más. Cuando vean que las burbujas ya son más grandes y lentas, quiere decir que ya se acerca la temperatura indicada, en este caso los 150 grados centígrados. Hacemos una última prueba cuando creamos que está cerca de la temperatura ideal y como pueden ver ya tenemos una bola dura como un caramelo macizo. Para este punto ya debes de tener preparada una charola con papel encerado, engrasado o un tapete de silicón. Y al final vamos a dejar el toque mágico de la diamantina comestible. Es muy importante que te asegures que sea diamantina comestible, no de la que venden en la papelería. Incorporamos al caramelo y movemos con cuidado. Es importante trabajar rápido con el caramelo ya que se endurece rápidamente. Y también hay que hacerlo con mucho cuidado porque recuerda que el caramelo puede causar quemaduras graves. Con una mano vas a tomar la manzana del palito y con la otra vas a ladear la ollita para que todo el caramelo se vaya para un lado y así sea más fácil cubrir la manzana por completo. Es importante sellar la manzana desde arriba donde se encontraba el rabito, de esta manera tendrá más vida de anaquel. Dejamos escurrir súper bien el exceso de caramelo. Y una vez escurrido el exceso de caramelo, colocamos las manzanas sobre la charola preparada con tapete de silicón o con papel encerado y ligeramente engrasado para que no se peguen. Y ya solo tenemos que esperar alrededor de una hora para que el caramelo se enfríe y endurezca por completo. Aquí podemos ver lo hermosas que se ven con este brillo especial que les da la diamantina comestible. Y para que se vean aún más encantadoras en tu mesa de postres, vamos a ponerle un moñito. El video del día de hoy, espero que de verdad intenten esta receta, como ven son súper facilísimas de hacer y van a quedar perfectas en su mesa de Halloween. Yo la verdad es que me moría desde hace años por preparar estas manzanas de caramelo, pero como tenía brackets pues no podía probarlas, así que hoy es el día. Y al parecer tendrá que esperar porque está súper duro, muy duro. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!